cuando yo tuve ese uso de razón, conocí una parte que se llama Guadarrama. En ese Guadarrama de ahí me metieron a estudiar, escolar o kinder que llamaban. Y entonces resulta de que eso era un convento de monjas, pero también tenían indios ahí como educando. Esa finca la dedicaron las hermanas de la madre Laura para traer indios, hijos de los indios, niños, jóvenes, porque ahí pues los educaban y etcétera, esos internados, pues eso debió ser en los años 30. Y ahí también había pues como el kinder, y empezamos a estudiar los niños, los pequeños de por aquí empezamos a hacer estudios allá, había un kinder y allá donde era donde íbamos nosotros a estudiar, que yo recuerde pues, yo iba descalzo, con ropita así, cortica, a estudiar allá. A los 8 años ya nosotros ya íbamos, era más que todo, era como a divertirnos y a trabajar, porque ellos le daban trabajo a uno y hacer mandados, deservar, coger maní, porque ahí había una siembra de maní. Y me acuerdo perfectamente que una vez a la semana bajaban todos los indígenas a lavar la ropa. Y entonces ese día todos esos morros eran cubiertos de ropa, tanto de cama como de ropa de vestir, secándose al sol. Y había como una especie de sótano donde tenían un indio piel roja, ese era enrejado, que uno, pues no, un niño, porque cuando eso estábamos nosotros niños, uno es muy travieso. Y a nosotros nos advertían que no nos fuéramos a asomar allá. Y nosotros, sin embargo, siempre nos asomábamos y ese señor, pues ese indio, bujaba lo más de feo, a nosotros nos regañaban, nos hacían salir. Porque habían unos salones con rejas para que ellos no se salieran. Y los mantenían pues ahí en esa parte y los sacaban por ahí a las 9, 10 de la mañana. Ya los que estaban ya desahuciados, ya educados, sí salían todo el día, pero de ahí volvían y encerraban a esa gente, los sacaban como al sol y volvían y los entraban. Guadarrama era como una iglesia, eso tenía sus senderos, sus entradas, todo muy organizado, para un lado naranjas, palos de mango y para el otro árboles ya de flores y todas esas cosas. Pero era así como un castillo, porque digamos eso era muy bonito ahí. Era un sitio muy hermoso, muy hermoso. Esa gente fue tomando todo eso, se metieron ahí, entonces ahí guardaban armas, ahí, de ahí se guindaban a bala
con los, digamos, con los de arriba de Belencito. De ahí tiraban y disparaban para acá, para este sector, también con los de acá de este sector. Y ahí tuvieron también gente secuestrada. Ahí secuestraban gente y la mantenían ahí amarrados y ahí guardados. Pero como en esa época era tan brava la entrada a los barrios, ahí la policía no ingresaba ni entraba nadie, porque esto era tierra de ellos, esto no era tierra de nadie. Con la necesidad hablaron con el comandante, mi mamá, y él los dejó meter acá. Entonces ya nosotros cuadramos todo eso, le pusimos energía, todo, porque eso no había ni energía. Y ya ellos, nosotros fuimos con el tiempo ocupando todas estas casas por el permiso de ellos, porque ellos eran los que ubicaban a la gente. Ah, bueno, esa casa está disponible, métase en ahí. Estaba esto solo vacío. Las autodefensas habían sacado toda la gente, desplazados. Entonces yo una vez vine aquí a visitar a una hija. Entonces el comandante de las autodefensas, que no me acuerdo del nombre, bajó donde yo estaba y me dijo que yo qué estaba haciendo, que yo de dónde era. Yo creí que yo, a mí me iban a matar de vida. Y yo saqué fuerzas y le conté la historia de, y le dije que si tenía forma de darme un ranchito para yo venirme a vivir, que yo me venía. Entonces el hombre me dijo, vea, ¿cuánta familia tiene usted? Y yo le dije cuántos hijos tenía. Y me dijo, si los hijos son buenos hijos, oiga, si los hijos son buenos hijos y no son viciosos ni nada de eso, se puede venir, métase donde quiera. A cualquier casa de esas, métase a vivir ahí. Yo con mucho miedo, pero siempre me vine. Yo cogí todo este casero de aquí hasta la esquina allá. Y ellos entraban y todo, pues uno les decía que no pusieran las armas ahí en la cama ni nada. Y ellos decían que si les gustaba así, que si no, que se fueran. Uno, ¿qué más iba a hacer? Usted sabe que para el miedo no le pusieron, no pusieron calzones como el cuento, ¿sí o no? Eso era una cosa muy desastrosa, mejor dicho. Bravo, bravo. Han matado mucha gente, compañeros de uno, ¿entiende? Y en este callejón, más de uno. Mataron. Y uno qué va a hacer, qué hace aquí allá. Por eso vivimos acá. Por el silencio que se ha guardado. Y más que todo también como allá arriba era el botadero. Pero en ese entonces los milicianos mandaban toda la gente, los paracos, perdón, mataban a mucha gente y la subían para allá enterrarla. Los subían arrastrados en las volquetas, ¿no? Pero sí, allá se sentía la vibra maluca. A mí me decían, ay, ¿usted cómo hace para vivir en esa iglesia? Ay, qué miedo, usted no le da miedo. ¿Y usted no le da miedo allá? Y yo dormía con mis cuatro hijos nomás, porque mi esposo me mantenía en Bello. Y más como fue en la guerra, pues, en todo, cuando entraron, que hubo tanta guerra aquí, yo por eso me refugié, fue allá en la iglesia. Mi papá se acostaba, mi papá llegaba y decía, estoy como cansado. Yo le decía, estírese un ratico, papá. Y mi papá se levantaba asustado. Mi papá decía que lo levantaban de la cama. Él decía, mija, aquí no soy capaz de dormir. Yo le decía, pero ¿por qué, papá? Ay, no, mija, yo siento que me levantan la cama.
y pues también escuchábamos cosas. Ya cuando esto se fue poblando, mucha gente llegó nueva, mucha gente también empezó a experimentar los sustos y todo. Mucha maldad y se sentía, así me entiendes. Entonces eso como que la maldad trae pues más maldad, o yo no sé, como él me hizo mala energía. Siente uno y le da tristeza lo que pasó ahí, porque desafortunadamente esa historia se partió en dos, lo que había y lo que pasó después.